Esa es una buena noticia para Bogotá. Acaba de entrar el servicio el puente vehicular de la calle 26 con carrera Quinta. Lo habíamos advertido la semana pasada aquí en Noticias Caracol. Ahí está Juanita Gómez. Y ya vemos los carros rodando por esa estructura. Juanita, adelante. Así es, Juan Diego, ya están rodando los vehículos acá por este puente de la calle 26 con carrera Quinta. Eso sí, en este momento avanzan con dos problemas de movilidad. Primero, como ustedes ven, son tres carriles, uno que viene de la calle 26 y los otros dos que bajan por el puente desde la carrera Quinta. Cuando siguen hacia la carrera Quinta, estos tres carriles se convierten en dos y ahí comienzan los problemas de movilidad. Además de eso, los semáforos, tanto del carril de la calle 26 como de la carrera Quinta, están sincronizados. Entonces, cuando pretenden tomar la carrera Cuarta o la carrera Tercera, pues también hay problemas. Recordemos que las obras de ampliación del puente iniciaron el 5 de julio de 2012 y finalizaron 5 meses y medio después. Y no se había abierto, sino que se abrió, se dio apertura hasta hoy, precisamente para evitar problemas de movilidad y que tuviera un manejo vial. Pero pues en este momento estos son los dos problemas, no hay un policía de tránsito y pues pronosticamos que a lo largo de las horas y avanzando el flujo de vehículos, pues esto se convertirá en un verdadero caos.